grandes tu gloria y majestad. Estás aquí revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Esta hora santa se titula Mi carne es verdadera comida. Dios, siendo omnipotente, ha querido permanecer en nosotros de una manera sacramentalmente visible. A la luz de la fe, comprendemos que Él, sin que nadie le obligase, ha querido permanecer pequeñito para estar día y noche en los sagrarios, sobre todo para habitar en nosotros después de haberlo comulgado. Oh Jesús, pan vivo bajado del cielo, gracias por estar en la Sagrada Eucaristía como único alimento de vida eterna. Queridos hermanos, Dios ha querido ser nuestro protector, por eso nos ha enviado a su mismo Espíritu. Démosle la bienvenida con el corazón lleno de gozo, de alegría, al saber que Él se hace presente en este templo santo, entre nosotros, en nosotros. Hagamos la secuencia al Espíritu Santo. Digamos todos: ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad y endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hijos e hijas aquí presentes. Buenas noches, señor cura José de Jesús Reyes Romero. Bienvenidos a este recinto sagrado, Templo Emperatriz de las Américas, de donde estamos transmitiendo en vivo por la radio esta hora santa. Gracias a todas las personas que se encuentran detrás de la radio, a los enfermos que se encuentran hospitalizados, aquellos familiares
aquellas personas que cuidan de ellos. Que el Señor les bendiga y les pague por la caridad tan grande que hacen de ver por sus seres queridos enfermos. A los enfermos les decimos que nos unimos a sus oraciones, que sus peticiones las unimos a las nuestras y que juntos las depositamos a los pies de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios verdadero, a Cristo nuestro Dios y Salvador, que dentro de un momento hará su entrada y quedará presente en esa custodia para que lo podamos adorar. Gracias pues a todos aquellos que van por carretera, a los que se encuentran en sus centros de trabajo, a todos los que están en sus hogares, a los que se encuentran en lugares muy apartados. A todos ellos les decimos, somos una sola familia y juntos, unidos en el mismo espíritu del Señor resucitado, adoraremos a nuestro Dios y Señor. Queridos hijos, innumerables son las acciones que Dios realiza en favor nuestro. Sin duda alguna, todas esas acciones que Él realiza en nosotros son por amor. Para nosotros son importantísimas, necesarias, indispensables. Por ejemplo, la gracia santificante, las gracias actuales, las virtudes teologales, cardinales y demás virtudes, los dones y frutos del Espíritu Santo, los sacramentos, todos son parte de estas acciones. Para dar salud a nuestra alma, debemos aceptar todos estos regalos de Dios, sobre todo el de la Sagrada Eucaristía, para que mantengamos vigente en nosotros la vida sobrenatural. Ya el Concilio Vaticano II, en su documento Lumen Gentium, en el capítulo 5, nos habla de las decisiones que debemos tomar con respecto al uso de los bienes espirituales que Dios, en su infinita bondad, nos proporciona. Administrar y hacer buen uso de estos bienes es tarea de cada uno en particular. El no aprovecharlos trae como consecuencia inmediata la pérdida de la vida, de la gracia y el debilitamiento de la práctica de los mandamientos. Nada ni nadie debe impedir que nosotros seamos herederos de estos bienes que Cristo nos adquirió con su pasión, muerte y resurrección. Como miembros de la Iglesia, todos estamos llamados a la vocación de la santidad. Cristo es el divino maestro y modelo de toda perfección. Esa santidad de la Iglesia se manifiesta incesantemente y se debe manifestar en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Cada uno de nosotros da esos frutos al tener como cumbre de acción la caridad. Dejándose guiar por el Espíritu Santo, se dará un espléndido testimonio y ejemplo de santidad. Queridos hermanos, mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y darnos a conocer los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres. Hoy, la palabra de Dios viene a nosotros para ser proclamada. Que el día de hoy superemos nuestras anteriores distracciones y que comprendamos, poniendo nuestra inteligencia, memoria y voluntad para escuchar y responder con actitud de fe a su mensaje. Si nuestra intención es conocer más a Dios, tengamos la plena seguridad que a la luz de la razón y de la fe, nos daremos cuenta de que el contenido de su palabra es para nosotros, para nuestro presente y para nuestro futuro. Demos la bienvenida con mucha fe y devoción a la palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar a mí es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede ese darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, a la luz de la fe y en virtud de la esperanza, la familia cristiana participa en comunión con la Iglesia en la experiencia de la peregrinación terrena hacia la plena revelación y realización del reino de Dios. Donde está Jesucristo sacramentado, ahí está el corazón de la Iglesia. Demos la bienvenida a Cristo como al ambiente de vida eterna, con alegría, con entusiasmo y con gratitud. Thank you.
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre, alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente a través del purísimo e inmaculado corazón de María. Padre Celestial, bendito y alabado seas a todas horas. No cesará mi boca de alabarte. Yo me siento orgulloso de ti. Todos nos alegramos de tenerte como Padre. Deseamos, de todo corazón, que todos los fieles te amemos. Contigo, estamos seguros de tu divina providencia. Quien te busca, no pasará hambre. Dichosos aquellos que bajo tu amparo se protegen. Queremos vivir y disfrutar de la vida, por eso te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo amado, que nos guardes de todo mal y alejes de nuestros labios la mentira, que seamos testigos de la verdad. Bendito y alabado seas, oh Padre misericordioso, gracias por tu infinito amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Jesús, hostia viva, compártenos de tu vida. Cristo, por tu libre voluntad, has querido hacerte obediente al Padre. Por eso, Él te exaltó sobre todo. Entraste en la gloria de tu reino. A ti están sometidas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Nos enseñaste que con tu abnegación se alcanza la salvación. Gracias por ser tú mismo, sacrificio, altar y sacerdote. Gracias por darte a nosotros como alimento de vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Preciosísima sangre derramada en la flagelación de mi Señor, libéranos del enemigo tentador. Con la sangre de tu Hijo, séllanos, divino Padre, para asegurar que nuestra alma se salve. Espíritu Santo, los laicos, como todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia de nosotros, los sacerdotes, de entre todos los bienes espirituales, ante todo, los auxilios de tu divina palabra y de los sacramentos. Te damos gracias por esta preparación que han recibido durante esta semana, papás y padrinos de los niños y adultos que serán confirmados próximamente. Concédeles cubrir sus necesidades y purificar su deseo. Te lo suplico. Dios nuestro, Padre amoroso, gracias por permitirnos hablarte. Queremos pedirte por las necesidades de su santidad Benedicto XVI. Gracias por darnos a conocer, a través de él, tus enseñanzas. Sobre todo, que no se borren de nuestra mente sus lecciones de vida que nos dijo al visitar a nuestra amada arquidiócesis. Que siga teniendo esa belleza intelectual para que nos continúe formando en la verdad. Te pedimos por el excelentísimo señor arzobispo don José Guadalupe Martín Rábago, que bajo el regazo de nuestra Madre Santísima de la Luz siga favoreciéndonos con su ministerio episcopal, con ese atinado magisterio. Bendice sus trabajos y sus sentimientos, te lo suplicamos. Te pedimos por el señor obispo auxiliar, el excelentísimo señor don Juan Frausto Payares, por sus necesidades. Te pedimos también por nuestro párroco, señor cura José de Jesús Reyes Romero, que permanezca fiel a ti y a tu divina obra. Te pedimos también por todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, diáconos permanentes, misioneros, seminaristas, laicos comprometidos y fieles en general. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, en este momento te presentamos estos cestos con las intenciones de todos los que nos encontramos participando aquí de esta hora santa apostólica. Señor mío Jesucristo, recíbelas, así como todas las necesidades espirituales y materiales de nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio. Te pedimos muy especialmente por la salud de Francisco Javier Zárate Ocampo y del padre Luis Galván Martínez. Jesús, hostia viva, en ti confiamos, en tu infinita misericordia. Pedimos a Dios por la salud de José Dolores López Pedraza, Antonio Méndez, María Fernanda Valtierra, Irma Torres Morales, por el niño Camilo Alejandre,
María Eugenia González Aceves, por el niño Eduardo Fajardo Ortega, la niña Ivana López Durán. Brenda Michelle Juárez Mendoza, se encuentra grave. Luis Sergio Márquez Cruz Moreno Aldana, María del Rosario Navarro, por el niño Roberto Esteban Sánchez Nicasio, por todas las personas que nos escriben a través de la página de internet y se unen con nosotros en oración, por ellos, por sus familias, por sus necesidades espirituales y materiales, por todos los enfermos del alma, por su conversión, por los enfermos del cuerpo, por su salud, si es la voluntad de nuestro Padre Dios. Pedimos a Dios por el eterno descanso de Roal Godínez Alcántar, María Guadalupe Godínez Alcántar, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta, de Amelia González, Rosario Hernández, Daniel González, José Carpio Rocha, Óscar Moya, Gilberto López Martínez, Javier y Jesús Moya, por la salud del señor José Luis Moya Moya, por todas las necesidades espirituales y materiales de Rosa María Moya González, Alicia Báez Aldana, Patricia Moya González, Claudia y Josefina, Claudia Alejandra y Josefina Moya González. La señora María Luisa Gómez da gracias a Jesús, hostia viva, por el milagro de la vida y por tener buena salud. Gracias por tus bendiciones. Bendito y alabado sea, Señor. La señora María San Juana Alonso Lara da gracias a Jesús, hostia viva, por la bendición de un trabajo y por la bendición de su embarazo. Gracias por tu infinita misericordia. Se posa ante Jesús sacramentado con un regalo floral. Bendito y alabado seas, Señor. Pedimos a Dios por la santificación de todos los sacerdotes. Pedimos por la multiplicación de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, a la vida laical. Por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por los enfermos del alma, por su conversión. Pedimos a Dios por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria y en el mundo entero. Por todos los niños no nacidos, para que se respete el derecho a la vida. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Padre Celestial, gracias por concedernos el término de la primera etapa del Templo Victoria y Realeza del Purísimo e Inmaculado Corazón de María. Bendice abundantemente a las personas bienhechoras y a sus familias. Te lo suplicamos. Te pedimos por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que suscites más personas que sientan la invitación, el llamado a ser colaboradores de esta tu obra, por el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. También te pedimos por las necesidades del Centro de Formación Integral Jesús, Hostia Viva. Danos tu fuerza, danos tu gracia para perseverar, para preservar, para perseverar. Nuestros ojos están puestos en ti, supremo bienhechor. Suscita en nosotros la generosidad. Te lo suplicamos, confiamos en ti. Gracias, oh Padre, porque desde este lugar nos estás participando de la verdad. Gracias, oh Padre generoso, por tu eterno amor. De rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. A tu nombre daremos gracias. Queridos hermanos, los invito a que nos sentemos para escuchar con mucha atención la homilía de la Palabra de Dios del señor cura José de Jesús Reyes Romero. Queridos hermanos y hermanas, quiero compartir brevemente con ustedes esta reflexión después de haber escuchado el Evangelio de San Juan. He titulado esta homilía: El que come de este pan vivirá para siempre. Nosotros debemos de entender que somos llamados por Dios cada vez que venimos a la Santa Misa para poder participar de esa celebración y poder adorar a Dios en persona, presente en medio de nosotros. Quiero que entendamos, cada uno de nosotros debemos darnos cuenta que cuando no alimentamos nuestro cuerpo debidamente, después hay problemas, hay debilitamiento, viene una anemia, después viene la leucemia, que es el cáncer en la sangre, y viene la muerte. ¿Por qué necesitamos alimentarnos del cuerpo santísimo de Cristo? Es que tenemos que entender que no solamente la preocupación es alimentar nuestro cuerpo, también tenemos un alma. El alma necesita alimentarse y la descuidamos. Descuidamos el alma y después, cuando ya nos sentimos mal, es cuando nos cuestionamos qué es lo que pasa. ¿Por qué me siento mal por dentro? ¿Por qué siento esa angustia? Me siento solo. De momento me sentí mal. Me sentí muy triste. Me entró una nostalgia, una desesperación. No entiendo. No sé qué me pasó. Como que se vino un fuerte sentimiento de culpa. Algo sentí por dentro. Y así hemos escuchado tantas expresiones de personas que nos rodean, de nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, parientes y amigos. En alguna ocasión hemos escuchado esas expresiones. Y ellos llegan a decir, es que, pues yo ya por más que estudios que me han hecho, no sale nada. Los médicos dicen que no tengo nada. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo entonces? O preguntamos, ¿qué tendrán esas personas? Y les podremos responder, el alma está mal. Todo eso que siente la persona por dentro, su desesperación, su angustia, su alma está muriendo por el pecado. Ha descuidado su alma, no la ha alimentado, solamente se ha preocupado por lo material. ¿Y dónde ha dejado la atención hacia el alma? No hemos dicho que el alma es la persona, la que le da vida al cuerpo. No hemos dicho que la persona es el alma que tiene
inteligencia, que tiene sentimientos, que tiene voluntad, que tiene sus dones que Dios le ha dado, expresa sus carismas. No hemos dicho que el alma expresamente que necesita el cuerpo para expresar lo que siente. Por eso, cuando nos hemos encontrado que nuestro cuerpo tiene esos problemas y por más estudios no hay nada, entiéndanlo bien. El alma necesita alimentarse. Y lo que el alma necesita es precisamente eso. Así como el cuerpo se alimenta de lo material, el alma necesita alimentarse de lo espiritual. Por eso Cristo Jesús se quedó presente en la Sagrada Eucaristía, para que nos alimentemos de su cuerpo y de su sangre, para que tengamos vida. Entendámoslo bien, todos los que me están escuchando, entendamos. Cuando escuches en tu centro de trabajo, a tus compañeros, en la calle, a tus vecinos, a tus amigos, a tus parientes, alguna persona que está expresando que no sabe lo que tiene, lo primero que tú debes de decir es: dice que no aparece nada en sus estudios, no, y me siento mal. Despierto en la noche desesperado, angustiado. Durante el día hay momentos que me siento triste, me entra una angustia, una tristeza, una nostalgia. No sé qué me pasa, como si algo fuera a suceder. Y me preocupo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esa desesperación? ¿Por qué esa ansiedad que en ocasiones siento en mi propio interior? ¿Por qué hay personas que caen en una depresión? ¿Por qué nos hemos dado cuenta que hay hasta niños con depresión? ¿Por qué se deprimen esas criaturas? Es su alma, les falta vida. ¿Les falta la vida? Sí. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que hay pequeños, niños recién nacidos, con depresión? ¿Y cómo se manifiesta en su rostro? ¿Y saben por qué? Porque desde el vientre de su propia madre, la madre se sentía así, triste, deprimida, ante los problemas y dificultades, ante las situaciones económicas, situaciones morales, situaciones en la misma familia. Y le transmitió eso al bebé. Eso que la madre sentía, lo sintió también el bebé. Tanta preocupación y demás. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué necesitamos? Y esa es la respuesta que se tiene que dar cuando alguien se acerque a ustedes o escuchen que sienten una depresión. Todo lo que hemos dicho lo sienten por dentro. Necesitan una verdadera confesión. Necesitan acercarse al sacramento de la confesión. Hacer una verdadera confesión. Pedir perdón. Perdonarse. Y perdonar a los demás. Pero se tiene que hacer de corazón. Si no se hace una verdadera confesión, con una actitud de contrición, de arrepentimiento, de pedir perdón, de perdonar y de perdonarse uno mismo, el alma no va a estar en paz. Y el alma necesita alimentarse para que pueda transformar esa vida del alma en una vida de alegría y de paz. Necesita alimentarse del cuerpo santísimo de Cristo. Por eso Cristo le dijo a la misma gente, a la gente que le escuchaba: el que come de este pan vivirá para siempre, y todo aquel que no se alimenta del cuerpo santísimo de Cristo descuida el alma, se va debilitando, el pecado la ataca, el pecado la va destruyendo, y es donde el alma va muriendo, y es donde nos sentimos con esos estados anímicos tristes y terribles. Piénsenle bien. Para que haya vida en un hogar, necesitamos que los padres de familia sean los primeros que se alimenten de la vida que es Cristo Jesús en la Sagrada Eucaristía, para que den vida a sus propios hijos, que sus hijos vean en ustedes el gozo y la alegría de verlos unidos,
de vivir en paz. Por eso el único que da la vida es Cristo Jesús. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Ahora comprenden por qué tantos caminan con un rostro triste, amargados, siempre renegando de la vida, de lo que les pasa, de los problemas. ¿Por qué? Les falta la vida, y la vida es Cristo Jesús presente en la Sagrada Eucaristía. Esto es lo que necesitamos: alimentarnos del cuerpo santísimo de Cristo. Y tú, padre de familia que me escuchas, ¿que no te gustaría ver vida en tu propio hogar? El ambiente del gozo y la alegría, esa armonía. Aliméntense del cuerpo y la sangre de Cristo. No nos alimentamos solamente para poder decir: quiero llegar a la vida eterna porque quiero salvarme. Nos alimentamos también porque desde ese mundo ya queremos tener vida en nosotros mismos. Porque unidos a Cristo Jesús, que es el dador de vida, tenemos vida en nuestra propia alma. Y vivimos el gozo y la alegría de trabajar, de vivir en paz en la misma familia, de servir, de entregarnos cada día, pero con gozo y alegría, por la paz que es Cristo, solamente puede dar cuando comemos su cuerpo santísimo. Esto es lo que necesitan tantos hogares. Por eso, a los padres de familia aquí presentes, ¿qué esperas de tus hijos? ¿Qué quisieras para tus hijos? Y es seguro que me contestarías: yo quiero lo mejor para ellos. Yo quiero para mis hijos lo mejor. Quiero que Dios me los bendiga, que Dios siempre me los proteja. Queremos estar siempre unidos y en paz. Quiero a mis hijos en salud. Y la salud empieza en el alma. Porque mientras el alma no esté en paz, no hay paz en el cuerpo. Mientras el alma no pueda estar en esa unido a la vida de Cristo, el cuerpo se va a debilitar. No hay hambre. Hay que dormir siempre porque no tengo ganas de nada. Y es donde viene la depresión. Estar siempre tirados, dormidos, desesperados, pensando que los vicios van a encontrar una solución y encuentran su desgracia. Termino diciendo lo siguiente: hijos, desde ese mundo Cristo quiere que tengamos vida. Por eso quiere que nos alimentemos de su cuerpo santísimo, para irnos configurando con Él, tener los mismos sentimientos que tiene Él, el servir, el vivir la vida siempre sirviendo en entrega por los demás. El cuerpo de Cristo, al unirnos a Él, esos son los sentimientos, sentimientos de amor, de vivir en paz, en alegría, siempre con el deseo de dar lo mejor para los demás. Padre de familia, ¿quieres lo mejor para tus hijos? Lo mejor es que los acerques a comulgar, que se alimenten todos como familia del cuerpo santísimo de Cristo, y verás la armonía, la paz que se respirará en tu hogar cuando como familias se unan al cuerpo santísimo de Cristo, cuando lo comulguen, y podrán vivir en paz. Y habrá comunicación entre padres con hijos e hijos con padres, o entre los mismos padres de familia. Esto es lo que necesitan las familias. Esto es lo que el mundo necesita: a Cristo, el pan vivo, bajado del cielo, presente en la Sagrada Eucaristía. Aquí está, en medio de nosotros, se quedó para que lo comamos y tengamos vida ya desde ese mundo y experimentemos. Si aquí soy feliz, ¿cómo será la vida en plenitud allá en el cielo? Acerca a tus hijos a Dios, para que sean hombres de bien. Lo mejor que puedes darles a tus hijos es que sean hombres de fe, de temor de Dios. Así sea. De pie. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El
Espíritu Santo, ¿puedo hablar contigo? Sí, puedes hacerlo. Quiero planear mi vida para mejorar. De ahora en adelante, quiero hacer completamente tu voluntad. ¿Qué debo hacer? Poner en práctica los dones que te di en tu bautismo. ¿Cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son dones para que, aprovechados y convertidos en acciones, te harán participar del esplendor de la verdad. ¿Qué debo practicar con el don de la sabiduría? Con él puedes experimentar las cosas divinas, que las gustes desde lo íntimo de tu ser. Con ese don podrás ver todas las cosas como si las vieras a través de mí. Es el don de la contemplación. ¿Qué debo practicar con el don de entendimiento? Con este don pondrás atención y comprenderás en lo íntimo de tu ser sobre las verdades sobrenaturales. Con este don sabrás distinguir lo verdadero de lo falso en el plano de la fe. ¿Qué debo hacer con el don consejo? Date cuenta que es la razón eterna, es la mente de Dios que te ilumina y marca el camino que debes seguir en cada momento de tu vida. Con audacia, con rapidez y seguridad. Esto te producirá paz y tranquilidad a tu corazón. ¿Qué debo hacer con el don de fortaleza? Aprovéchalo, sobre todo para superar todas las dificultades, eludir todos los peligros y resistir los embates. Sabe que cuentas con la fuerza divina. Sabes que cuentas conmigo. ¿Cómo debo aprovechar el regalo del don de ciencia? Este don te ayudará en tu relación con los demás, porque los verás como criaturas de Dios, reflejos de Dios, de su bondad, de su hermosura divina,
y al mismo tiempo como medios para ir al cielo. ¿Cómo debo hacer uso del don de piedad? Este don desarrolla en ti el amor filial a Dios, y por ser hijo de Dios, te ocuparás del honor y de la gloria de tu Dios y Padre. Te hará sentir la fraternidad con los demás y vivir en armonía con todo el universo. ¿Cómo debo poner en práctica el don de temor de Dios? No quiero que te confundas. Es el temor filial que brota de las entrañas mismas del amor, que te impide apartarte de Dios y te aleja de todo lo que pueda separarte de mí. Como ves, los regalos son para usarlos, aprovecharlos para bien propio y de los demás. El hombre moderno está expuesto particularmente a la tentación de una interpretación naturalista del mundo ante la belleza, la riqueza, pero corre el riesgo de absolutizarlas y casi de divinizarlas hasta hacer de ellas el fin supremo de su vida. Esto sobre todo es lo que respecta a las riquezas. Son los ídolos del mundo moderno. Para resistir todas esas tentaciones, te doy mis 7 dones y mis 12 frutos para que valores y hagas así recto de todos los bienes que poseas, materiales, morales y espirituales. Eres hijo de Dios y como tal debes vivir. Recuerda que los hábitos buenos, practicados constantemente, te llevan a la virtud. En cambio, los hábitos malos te llevan al vicio. La virtud es un hábito bueno llevado hacia la perfección. No olvides que tu vocación es la santidad en el amor practicado. Gracias, Espíritu de Amor. Gracias por ilustrarme y convencerme. Es lo mejor para mi programa de vida. De pie. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. María, madre mía, ¿puedo hablar contigo? Sí. Si todos los fieles vivieran o se preocuparan por vivir su vocación bautismal, se darían cuenta de que han sido llamados a compartir su vida de esperanza con los demás, como miembros de la Iglesia. ¿Ves o has visto caras alegres en la Santa Misa? ¿Vas a misa el domingo por cumplir con una obligación o por encontrarte con Dios? ¿Qué actividades realizas como iglesia a favor de tu familia? Deja el domingo como el día de profesar tu fe, sobre todo con el culto eucarístico. El debilitamiento con las prácticas de estas virtudes teologales disminuye la luz del testimonio
de la presencia de Cristo en las familias y en la sociedad. Domingo antes de ser día del deporte, es día del Señor. El deporte debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del deporte, pues de lo contrario queda atrapado el bienestar de su cuerpo, faltándole la acción de santificación que él es el revitalizante del alma. Y recuerden que el ser humano no solo está formado del cuerpo, sino también del alma. Por tanto, necesita atender equilibradamente, equitativamente, las necesidades de tu alma y cuerpo. ¿Cuántas veces durante los fines de semana mantienen una incesante búsqueda, a veces sin sentido, de encontrar cosas novedosas que estimulan, que ensordezcan los sentidos y callen la conciencia, no permitiendo que el alma conserve su frescura, que produce el agua viva que Cristo te ofrece? Permanezcan fieles a Cristo, sobre todo en la celebración de la Santa Misa los domingos. Sean firmes al confesar su esperanza. Anímense unos a otros a perseverar. No abandonen su propia asamblea. Firmes. Queridos hijos, es el momento de escuchar a Jesús. Como ven, Él ya nos ha escuchado lo que hemos hablado con Él, lo que le hemos expresado durante estos momentos. Ahora Él quiere que lo escuchemos. Cierren sus ojos, ábranle su corazón de par en par a Cristo, que nos hablará como todo un amigo, como un verdadero amigo, el amigo que ama de corazón a corazón. Desde el corazón de Jesús. Cuando yo les dije a los judíos, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Esto provocó en ellos un escándalo y se les hacía imposible que yo pudiera darles de comer de mi propia carne. Yo soy el dueño de la vida. Soy el dador de ella. Toda persona tiene que darse cuenta que necesita alimentar no solo su cuerpo, sino principalmente el alma. Hijos, cuando el hombre no alimenta adecuadamente su cuerpo, con el tiempo resultarán las enfermedades. Y si se origina una enfermedad muy grave, puede ocasionar la muerte. ¿Saben? Pues algo semejante sucede con el alma. Si no se alimenta, se va debilitando poco a poco a causa del pecado y las consecuencias son terribles. Alma querida, cuando tú me comes en mi presencia eucarística,
yo me uno a ti y te comparto de mi vida divina. Sabes, se funden nuestras almas por amor, con amor y para el amor. Ya desde este mundo te participo de esa vida que te tengo preparada allá en el cielo. Me has oído decir que mi carne es verdadera comida y que mi sangre es verdadera bebida. Es porque yo me doy verdaderamente a ti y mi alimento es para siempre. Mientras que el alimento material se acaba. Recuerda que mi Padre te dio un alma que es inmortal. Por eso necesita alimentarse de mi cuerpo santísimo. Si yo quise quedarme presente en la Sagrada Eucaristía, es porque deseo alimentarte y verte feliz. ¿Sabes? Yo también sufro cuando veo a mis amigos sufrir mediante las depresiones, sus tristezas, ver que se sienten solos, vacíos o desesperados, sin deseos de vivir. Esto es por su falta de amor en su interior, en su alma. Hijos, hoy les digo, desde lo más profundo de mi corazón amoroso, yo soy su verdadera comida y su verdadera bebida. Todo lo que yo les doy a sus almas les hace sentirse feliz y en paz consigo mismo y con los demás, porque yo estoy con ustedes. Hijos, lo único que les pido es que se alimenten de mi cuerpo santísimo y puedan sentir la diferencia entre la vida que yo les doy y la que les ofrece el mundo. Todos hablan de amor, pero de un amor meramente humano. Y cuando se agota, todo se acaba, porque no tiene en qué sostenerse. El amor que yo te doy es verdadero, porque me doy plenamente a ti. Te comunico mis pensamientos, te transmito mis sentimientos y todo el amor que te tengo. Hijos, hijo, te invito a que caminemos juntos, porque mi deseo es que llegues a conocer la casa de mi Padre allá en la vida eterna. Atentamente, tu amigo Jesús. Queridos hijos, necesitamos alimentarnos de la vida. Sabemos claramente que nuestra alma
Sentir cese cuando la abandonamos y no la alimentamos. Miren el gran regalo, el gran alimento que se nos da gratis. Abran sus ojos. Contemplen ante el altar. Aquí está Cristo. En esta hostia santa, pura e inmaculada, es el Señor vivo resucitado. Es nuestro alimento para llegar a la vida eterna. Quiere que lo comamos. Él es nuestra vida. Pongámonos de rodillas para recibir la bendición con su cuerpo santísimo. El cuerpo santísimo de Cristo. El mismo Dios en persona en medio de nosotros. Recibamos la bendición para nosotros y nuestras familias. Y no olvidemos, lo necesitamos. Necesitamos el cuerpo santísimo de Cristo para tener vida y compartir esa vida con los que nos rodean. Recibamos la bendición. Señor, pan bajado del cielo, que contiene un sitio de deleite. Oremos. Dios nuestro, que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Doy la bendición para ustedes y sus familias, para todos los enfermos, para todos los que se encuentran detrás de la radio, los que se encuentran hospitalizados, para todas las familias que están detrás de la radio, los que se encuentran en los centros de trabajo o están van por carretera. Reciban la bendición todos los que se encuentran aquí presentes y detrás de la radio. El Señor bendice donde quiera que nos encontremos y damos la bendición para nosotros y nuestras familias por todas las intenciones que tengamos en particular. Recibamos la bendición. Digamos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Todos aquí presentes, mil gracias. Gracias a los padres de familia que hicieron las pláticas para sus hijos que van a ser confirmados. A todos ustedes, muchas gracias. A todos los aquí presentes, a los que están detrás de la radio, mil gracias por todo. Que el Señor les bendiga, les pague, tanto lo espiritual como lo material, a ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Muy buenas noches, hijos. Que descansen. Buenas noches.